Jose is a forest engineer with the group Casva. Originally, I met Jose to harvest cacao for my chocolate bar. But while visiting his property, he taught me about the agroforestry system that he has developed in his backyard. Todas las plantas que ves en este lugar son cultivadas, no son silvestres. Son seleccionadas por la mano humana. Desde tiempos, de generación tras generación, desde tiempo muy atrás. Entonces le llamamos nosotros el cacaotal mocaya, porque el mocaya es la cultura original de Mesoamérica. Ellos desarrollaron todo este sistema agroforestal. Tiene bondades desde el punto de vista, ya probamos hace rato el sabor de los granos de cacao, del chocolate. Es único por su sabor, porque el sabor del grano es la síntesis de todos los sabores, de las flores, de los aromas, de los frutos, del humus del suelo. Todo eso da un sabor único. Esa es la parte de, en cuanto a la chocolatería, es los mejores chocolates del mundo, pero también tiene una función económica, porque este sistema agroforestal aprovecha las energías gratuitas. Este sistema agroforestal aprovecha lluvia, aprovecha la vida de los insectos, los microorganismos del suelo, las aves. Todo ese sistema está hecho para producir bienes de consumo. Es el cacao, pero no nada más es el cacao, son las flores, es la madera, tenemos el limón. Bueno, el cacao ya vimos todo su proceso. Luego este árbol, muy alto, se llama mamey. Es una fruta grande así, muy carnosa, se come fresca. Este se comercializa en la Ciudad de México. Luego aquí tenemos el aguacate. En el mercado, el aguacate está a 40 pesos, el kilo. Entonces, este es un árbol que produce una tonelada de aguacate. Claro que nosotros no lo vendemos a 40 pesos, pero lo vendemos a 10 pesos, pero es ya otra fuente de ingreso y también lo consumimos. Y seguimos aquí, tenemos el coco, tenemos el mango, todos otros productos que también se consumen, también se comercializan. It was fascinating seeing such a wide variety of fruits and vegetables growing together and supporting the entire ecosystem. I was really excited to try something fresh from the tree, and having no idea what mame was, Jose found some for me to try. Ya está maduro. Ah. Muy bueno. Muy sabroso. ¿Quieres probar? Good. Es como mantequilla, muy suave y muy sabroso. Sí. Good. Y también está su semilla, la usa la industria de los champú. ¿Champú? Sí, para hacer para champú. La grasa de este. También otra cosa, cuando yo compré este terreno sin árboles, era muy barato. Ahora ya con todos estos árboles, el valor de la tierra ya subió. Nos capitalizamos, pero no con dinero, con biodiversidad. Sistemas muy ricos. Pero otra ventaja más, que ese es lo agroforestal, es que este sistema, por ejemplo, se fertiliza solo. Todo este sistema de hojas y de ramas y de leña y de esa biomasa que se produce, se incorpora al suelo. Entonces nosotros no necesitamos comprar fertilizante, no necesitamos comprar semillas, no necesitamos comprar herbicidas, pesticidas. Ese es un sistema muy eficiente de cómo se aprovechan esas energías naturales. Eso es lo que nos heredaron nuestros abuelos. Lo que se llama ahora los servicios ecosistémicos, el tema de captar agua, captar oxígeno, la captura de carbono, el manejo de la biodiversidad, son necesidades que como sociedad tenemos. Entonces lo que nosotros estamos promoviendo en nuestra organización y con los consumidores es que primero conocer mejor estos sistemas. También con los niños, que conozcan mejor este sistema agroforestal, porque cada una de estas plantas tiene una función económica,
una función ecológica, una función estética. ¿Cómo podemos cambiar la situación de la temperatura global y los daños al ambiente? Es que los sistemas de agricultura sean más sostenibles. Precisamente necesitamos todos los humanos consumir de alimentos que vengan de esos sistemas agroforestales, porque habiendo más superficie con árboles, entonces tenemos más beneficios globales también. Learning about the system of agroforestry was truly inspiring. While Minnesota isn't the right climate for me to start my own miniature ecosystem, Jose taught me the importance of taking advantage of what Mother Nature does provide for us. All right, well, thanks for showing me the process of creating this whole agricultural ecosystem. Oh, gracias a ti por venir a visitar y comunicarlo también a otras personas. Bienvenido.